es que me gustaría que seamos amigos. A Lucio le hubiese encantado. Pienso igual. Sí. Veo que estás profundizando muy rápidamente la relación con el nuevo integrante de la familia. Bueno, siento este tiempo. Aprendí a querer la familia de Lucio como si fuera la mía propia. Claro. Melina tiene una gran capacidad para querer. ¿Vamos a comer a casa? Si no moleste. Por favor, sobrino. Tenemos mucho de qué hablar vos y yo. ¿Vamos? ¿Va a venir? Sí, claro. ¿Cómo no va a venir? Vamos. Qué vacía se va a ver la casa sin el señor Lucio, ¿no, Adolfo? Cierto. Lo que más pena me da es haberlo visto sufrir tanto. Pero conoció el amor. Adolfo, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Usted cree que esta chica Melina realmente lo quería? Por supuesto, se iban a casar, ¿no es así? Usted no notó nada raro. ¿Raro en qué sentido? No sé, no es algo que yo le pueda explicar fácilmente, pero para mí entre la señorita Melina y el señor Aldo hay una cosa extraña. Dime de una vez lo que quieres decir, pero déjate de adivinanzas. Lo que pasa es que últimamente yo los vi demasiado juntos, en la habitación, en el escritorio. Para mí, ahí hay gato encerrado. Te estás metiendo en camisa de 11 varas y eso a mí no me gusta. Bueno, usted me dijo que podía preguntar, ¿no? Y ahora te digo que sigas con la limpieza. Y a cerrar la boca. Roberto, ¿qué haces acá? ¿Te volviste loco? ¿Quieres que me eche el patrón? Tranquilo, Adolfo. El señor Aldo sabe que estoy acá. Es más, me pidió que lo esperara en su escritorio hasta que él volviera del cementerio. Tardará mucho en llegar. ¡Morena! ¡Atendé que es para vos! ¿Quién es? ¿Qué sé yo? No sé, a esta hora puede ser Tomás o Yago. Ay, pero, Laurita, no seas malita, abre tú. De repente es un hombre y se te hace mirar, ¿no lo lees? Ay, mamá, no seas mala, porfa, porfa. Que se me haga. Que se me haga. Que se me haga. ¿Sí? Hola. Le traigo este sobre para la señorita Morena Gallardo. Ay, gracias. ¿Me firmas? Te firmo, Rico. Chao. Muchas gracias. Los milagros no existen. Señorita Morena Gallardo, para usted. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué sé yo? ¿Quién lo manda? Mira, si lo hubiese traído un chimpancé, te diría ya, que fue Yago. Pero como lo trajo un cadete, qué sé yo. ¿Qué pasa? Las fotos de cuando Tomás me pidió matrimonio. Las mando Tomás. ¿Qué vamos a comer? A comer, a tomar también. ¿Seguimos con champán también? ¿Más champán? ¿Y qué problema hay? ¿No? Ok, ¿sí? ¿Qué estamos festejando? La noche más feliz de nuestras vidas. ¿No? O la primera vez. My bottle, ¿sí? Sí, bueno. Sí, la caminada en Central Park en otoño es maravillosa. Sí. Perfecta. La ópera. Aunque no me dejaste pararme para aplaudir. Es lógico, ¿no? Pero no importa, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú eres lo más hermoso de todo eso. En serio. Yo también te amo, Tony. ¿Te puedo molestar un momentito? Sí, claro. Porque, no sé, nada. Dime. Fíjate esto. ¿Para mí? No, es para el mozo, pero quería que lo vieras vos primero para decirme si le va a gustar a él o no. No, dáselo al mozo. No, abrilo vos. ¿Qué?
Ay, es un anillo. Sí, yo sé que es un anillo. ¿Te puedes quedar un rato acá? No, todo el tiempo escuchando? Que quiero, todo el tiempo que quiero. Ah, bueno, ¿te querés casar entonces conmigo? ¿Ah? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, qué? ¿Yo no dije algo? No, sí, no sé, ¿dijiste? Sí. ¿Qué? Si te querés casar conmigo. Yo. Sería. Nunca dije aquí. Nada más, en serio, y nunca esperé tanto tiempo una respuesta. Bueno, la respuesta es obvia. Sí, 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 quiero. ¿Te acordás? ¿Qué hace, Uri? Parecías un puma. Es que él vivió mucho tiempo en Misiones, ¿no es así? Llegué hace poquitos días de Iguazú. A Franco le encantaba Iguazú. Es que son parajes hermosos. Toda la noche sueño. ¿Y qué hacías allá? A Chiroel. 6 veces campeón, el mejor. ¡Ja! Todo un sireño. ¿Me vas a enseñar a echar? En el jardín tenemos un montón de árboles. Ay, mi amor, pero esos árboles no hay que tirarlos. ¿Vos tirás un árbol abajo? Tenés que plantar 3. ¿Te pensás quedar a vivir en Buenos Aires? Y un tiempito por lo menos, ¿no? Hasta que nos conozcamos. ¿Vas a tener que conseguir algún trabajo? Porque aquí de hachero... Sí, no me va a ir muy bien, ¿no? No. Me estaba dando cuenta. Sí, estoy pensando en conseguir algún trabajo. A lo mejor yo puedo ayudarte. En la empresa siempre hace falta alguna gente. ¿Vos sabés algo de computación o marketing? Me imaginé. Señor. Bueno. Ah, gracias. Señora. Mateo. ¿Qué? ¿Y vos, Melina, te pensás quedar a vivir en esta casa? Sí. Yo no quería, pero Aldo me insistió. ¿No, Aldo? Sí, si vos querés. ¿Vos te vas a quedar acá, Fabio? Yao. ¿Qué? Yao. La gente que me crió me puso Yao. La gente que conozco me llama Yao. Me gustaría que ustedes me llamen Yao. ¿Puede ser? Yao. Tiene onda, ¿no? Sí, tiene onda. Ya hago. No sé cómo hacer para evitar el quilombo que se va a armar cuando Yago se entere de que vino Candín. ¿Y qué? ¿Yago tan bravo? No, no, la que es brava es la mina. Mejor que no esté cerca cuando se cabrea, ¿eh? Y encima vos decirle que se quede acá, pero vos... ¿Qué quería que hiciera, viejo? La mina viene, no conoce a nadie, viene de allá al campo. Y lo lógico que le dé una mano, pero si quiere le digo que se vaya. No, vení acá, vení. Lo que tenemos que hacer es cómo armar la cosa para que Yago no se caliente demasiado con nosotros. Bueno, ¿y qué quiere que hagamos? Irnos a la legión extranjera. Hola. ¿Aló? Hola, ¿es el 4482? Sí. ¿Podría hablar con Gardel, por favor? Ah, él está en el fondo. Yo le voy a llamar.
Perdón, perdón, ¿con quién habló? Con Jazmín, la novia de Yago. ¿La novia de quién? Del Yago, el hijo de Don Gardel. Perdón, pero Yago no tiene novia. ¿Quién habla? Y así me terminó criando Gardel solo. Ya lo van a conocer. Es un hombre extraordinario, Gardel. ¿Y canta?